Pumar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA, de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y la administración municipal asignó 300 millones de pesos para la Asociación de Trabajadores de Tracción Animal. El proyecto se ejecutará con el SENA Regional Arauca. La administración municipal asignó algunos recursos para la Asociación de Transportadores de Tracción Animal del municipio de Arauca para cambiar este tipo de vehículos. Siempre ha sido la voluntad del señor alcalde Benjamín Socadawí llevarle una solución de reconversión laboral a estos este sector pues vulnerable del municipio de Arauca. Pues hoy el honorable consejo pues aprobó los recursos por valor de 320 millones para desarrollar una alternativa de reconversión laboral, la cual pues estamos articulando con el SENA, de tal manera pues que sea la más viable y la más idónea y que le pueda contribuir a ellos al sostenimiento de sus familias. Según la Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca, el proyecto de esta asociación se encuentra en trámites. El proyecto está andando, porque incluso nosotros lo estamos trabajando desde el año anterior, sino que ha sido la problemática pues de la fuente de financiación. Ahorita pues nos dejaron recursos de SGP, esperamos pues agilizar lo más pronto posible para llevar una solución a esta población. Los recursos aprobados serán para los 55 socios de la Asociación de Transporte de Tracción Animal del municipio capital. Son 55 los afiliados a SOTA. Se va a llevar pues una solución a los que ellos tienen priorizados, algunos pues que tienen más necesidad que otros, entonces ellos son los que definirán pues la alternativa, a quién les llegará primero pues la alternativa de solución. Los trabajadores de tracción animal solicitan el cambio a motocargas. Ellos siguen insistiendo en el proyecto de cambio de tracción animal por vehículos de carga. Entonces estamos articulando con el SENA y con la Secretaría de Tránsito, de tal forma que no vayan a tener inconvenientes, porque ellos, pues, la mayoría son allá adultos mayores. Entonces, por el tema de restricción de la expedición de la licencia de conducción, y que mirar la viabilidad si ellos pueden pues delegar a uno de algún integrante de su núcleo familiar que pueda ser pues el beneficiario del beneficio que les va a entregar la alcaldía. La administración municipal coordinará este proyecto con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Arauca.